Y continuamos en nuestro especial de Nochebuena y lo hacemos nuevamente de la mano del Otoño Polifónico y del Orfeón Corazón de María. Les dejamos con la última parte del concierto que daba por clausurado la 38ª edición del Otoño Polifónico. Siempre vibra divertido en el barberillo de Lavapiés, donde se cuentan las animadas peripecias de Lamparilla, un pícaro aventurero barberillo de Lavapiés, y la costurera Paloma, que en su romance se ven envueltos en una catarata de intrigas en las que se mezcla el cortejo con la política y el carácter castizo de la pareja enfrentado con la nobleza aristocrática. Impregnado de un carácter rotundamente urbano, el barberillo de Lavapiés con música de Barbieri y libreto en verso de Luis Mariano de Larra no es el barbero de Sevilla de Rossini, pero juega a parodiarlo y lo hace con tanta inteligencia que convierte el Madrid castizo de Carlos III en un cuadro costumbrista con un divertido embrollo de escenas vibrantes, envueltas una excelente partitura. A Barbieri se le considera como el creador de un teatro musical característicamente español. Del barberillo de Lavapiés, preludio, coro del acto primero. Thank you.
seguimos en faena y nos vamos a la verbena de la paloma. Con libreto de Ricardo de la Vega y música del maestro Tomás Bretón, la verbena de la paloma se estrena en Madrid en el invierno de 1894. Como era habitual en las zarzuelas, lleva un subtítulo. En este caso es El boticario, las chulapas y celos mal reprimidos. Su título hace referencia a la verbena de la paloma, una de las más tradicionales de Madrid. Esta zarzuela es una de las más apreciadas por el pueblo madrileño, ya que hace referencia a la Virgen Castiza. Estructura de un solo acto. Las zarzuelas del género chico suelen tener un acto solo y ser de corta duración. Aparecen personajes tan entrañables como los chulapas, los chulos, el sereno, los guardias, el tabernero, don Darión. Todos estos personajes son muy característicos del viejo Madrid del siglo XIX, de la verbena de la paloma, habanera y seguidillas. Thank you.
al romanticismo más tarde. Con la canesera escribe el compositor granadino Francisco Alonso una de sus obras más importantes e inspiradas, de apasionada emoción y cierta frivolidad, características del autor. El libreto, obra de Emilio González del Castillo y Luis Martínez Román, narra una historia de amor ambientada en el Madrid romántico de Luis Candelas, en el que interviene un triángulo amoroso, una comediante y tonadillera llamada La Calesera y una marquesita, enfrentadas por un liberal heroico. La acción transcurre en Madrid y en un parador cercano a la frontera de Francia en el año de 1900. De La Calesera pasa calle de los Chisperos. Thank you.
creador de los conceptos de música que regirían el cine durante el siglo XX, compositor italiano de ópera, está considerado entre los más grandes de finales del siglo XIX y principios del XX. Puccini, junto con Verdi, fueron los más grandes compositores de ópera de todos los tiempos. Turandot es un nombre de origen persa que significa la hija de Durán. Durán es una región del Asia Central que pertenecía al Imperio Persa. Turandot cuenta la historia de una cruel princesa china que elige a sus pretendientes que respondan a tres acertijos si quieren casarse con ella. En caso contrario, muere. Una de las arias más bellas de la historia de la ópera, que nadie duerma, Nessun dorme.
7 de abril de 1973, representando a España, se envía a un sexteto liderado por los hermanos Uranga para que en el Festival de Eurovisión a celebrar en Luxemburgo dieran esplendor a una bellísima canción que con el tiempo ha pasado a ser un himno. ¿Quién no la ha tarareado alguna vez? Compuesta por Juan Carlos Calderón y hoy en la versión coral de nuestro director Juan Carlos Andrés Brojeras, con nuestro máximo respeto, consideración y agradecimiento para todos ustedes, ¡eres tú! Gracias.
buenas noches. De verdad ha merecido la pena el esfuerzo de todos ellos, solo con verles disfrutar. Nosotros, desde luego, cuando disfrutamos, hacemos disfrutar, y eso se nota en el ambiente. Muchísimas gracias, en primer lugar, al alcalde por su apoyo, por su asistencia aquí en el Otoño Polifónico, al concejal de Cultura, a miembros de la corporación municipal. En segundo lugar, como ya se ha mencionado en la presentación, no podemos olvidar ese privilegio que hemos tenido del autor de nuestro prólogo este año, Monseñor Luis Ángel de las Heras, hoy representado aquí por su familia. En tercer lugar, a los patrocinadores y colaboradores, pedir que sigan estando ahí, que nos sigan apoyando para seguir teniendo muchas ediciones más, aunque esté la situación difícil, y por eso hay que agradecer enormemente su esfuerzo. También, por supuesto, a todos ustedes. Como digo, son el pilar fundamental para nosotros, para que tenga sentido el poder seguir trabajando y seguir pues con este esfuerzo que es enorme por parte de toda la Junta Directiva de todo el Orfeón de organizar, seguir organizando. Son 38 ediciones las que llevamos y esto es muchísimo. Por lo tanto, muchísimas gracias de verdad a todos ustedes. Por supuesto, no hay que olvidar a la parroquia de Santa Catalina. Además, este año les hemos tenido un poquito invadidos porque hemos tenido 3 conciertos aquí y hay que agradecer a su párroco, por supuesto, don Juan Carlos. Hoy, además, es 25 de noviembre, es festividad de Santa Catalina. Por lo tanto, muchas felicidades a la parroquia y a toda la comunidad parroquial. Gracias a Carlos y a su equipo Carson por hacernos más fácil transmitir el concierto a todos ustedes. Y por supuesto a Mónica Moreal, porque pues, su actuación deslumbrante, impresionante y bueno, pues insuperable. Así que un aplauso para ella. Toda esta gran familia del Orfeón Arandino, Corazón de María. Corazón de María, que no se nos va a olvidar nunca. Padre Juan Manuel Peñalba, gracias por estar ahí y seguro que vais a seguir estando ahí. Nosotros permanecerá ese testigo que dejó el Padre Miguel en el Orfeón y trataremos de que tenga una continuidad muchísimos años más. Gracias por esos 126 años. Pues como digo, a toda esta familia, empezando con la presidenta Maribí Bartolomé, por todo su equipo, su junta directiva, que hacen un trabajo titánico para que esté perfectamente cada concierto, cada año, cada edición, y por lo tanto, pues un merecido aplauso para todos. Y a todos vosotros, que sé el sacrificio que hacéis, el esfuerzo, tanto vuestro como de todos vuestros familiares, y que seguro, pues que, bueno, pues días como hoy, yo creo que siempre se dice, ha merecido la pena. Así que muchísimas gracias y por supuesto a todos los que han participado aquí hoy, desde Socorro Segura Soprano, Ángel Ortega Tenor, las percusionistas, Esther Pizarro y María Jesús Tarragatos, y a nuestro presentador que ha hecho una espléndida presentación con una didáctica como él sabe. Bueno, pues finalizamos ya, antes de pasar el testigo a Isabel,
muchas gracias por tenerte aquí. Finalizamos como todos los años, con el himno Aranda de Duero. Y además espero que puedan cantarlo porque vamos a sobreimpresionarlo en la pantalla. Así que nos ayudan a cantar el himno. Isabel, por favor, despide ya. Y ahora continuamos con más música, lo vamos a hacer de la mano de un concierto de villancicos, pero solidario. Desde el corazón de María, este Orfeón Arandino, pudieron deleitar a todos los oyentes amantes de la música de un escenario maravilloso en ese San Juan de la Veracruz. Hasta allí se desplazaron todos los arandinos y ribereños de los que quisieron tener estas Navidades también, deleitarse con nuestro Orfeón Arandino Corazón de María, pero esta vez con villancicos. Para todos aquellos que se lo perdieron y sobre todo para los que os guste la música y nuestro Orfeón Arandino, les traemos este reportaje. Navidad proviene de la palabra latina nativitas,
y se refiere particularmente al nacimiento de Cristo, que se celebra el 25 de diciembre. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. ¿Qué significa para nosotros la Navidad? La Navidad es una época para recordar al Hijo de Dios y renovar nuestra determinación de tomar su nombre sobre nosotros. Es un tiempo para reexaminar nuestra vida y evaluar nuestros pensamientos, sentimientos y hechos. Dejen que sea un tiempo de recuerdo, de gratitud y un tiempo de perdón. ¿Quién creó la celebración de la Navidad? La fiesta fue introducida por el rey Haakon el Bueno en el siglo X. El pesebre, como símbolo cristiano, fue concebido por San Francisco de Asís. Por primera vez lo armó en un establo con animales vivos en la localidad de Greccio, vecina a Asís en Italia. Se supone que el hecho ocurrió hacia 1200. ¿Cuándo se empezó a celebrar la Navidad en España? El origen de Navidad en España se remonta al siglo VI. Desde varias generaciones antes, los pueblos ibéricos ya tenían la tradición de celebrar el solsticio de invierno entre el 20 y el 23 de diciembre. Era un momento para proveerse de suficiente comida y bebida para afrontar la época más dura del año. Hemos comenzado el concierto de Navidad con el número O ven, o ven, Emmanuel, de la obra Jesús de Nazaret. Esta obra no estaba dentro del programa. Es un tributo musical para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los autores son Van Trat y Tom Feck. Comenzamos el programa con La noche milagrosa, de John Peterson. Es un hermoso oratorio de Navidad que relata la historia del nacimiento de Jesús de una forma única y original, pues posee mucha calidez y expresión musical, cautiva por su mensaje de salvación y de amor. Usando pasajes de los profetas Isaías, Mateo y Lucas, que se entrelazan para recrear la historia de una noche inolvidable, del nacimiento del Salvador y Redentor.
del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, conforme a lo escrito en el profeta Isaías. Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino, voz que clama en el desierto. Preparar el camino del Señor, rectificad sus sendas. Apareció Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Sabed que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Sobre los que vivían en tierra de sombras. Brilló la luz porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y se llamará Príncipe de Paz. Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios.
dejándole se fueron al cielo. Los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Nació Jesús en Belén de Judea. En tiempos del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyéndolo el rey Herodes se turbó, y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos trataba de averiguar el lugar donde había de nacer Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: tú, Belén de Judea, no eres no la menor entre las principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que será pastor de mi pueblo Israel. Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos averiguó el tiempo de aparición de la estrella. Después les puso en camino a Belén diciéndoles: thank you.
marcha, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Después, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Thank you.
Y nosotros vamos a hacer de nuevo una breve pausa publicitaria, vamos a retocarnos, vamos a volver a repasar todos los contenidos que nos quedan, porque David, ya llegamos al final, pero todavía nos queda un poquito para disfrutar en este especial de Nochebuena, ¿verdad? Pues sí, todavía nos quedan unos cuantos contenidos, pero bueno, les vamos a, creando un poco de expectación. Vamos a ver unos pequeños anuncios y enseguida volvemos con muchísimos más contenidos. Thank you.